en medio de la polémica, luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las que se especuló incluso si Jeff Sessions seguiría al frente del Ministerio Público del país norteamericano, el fiscal general de Estados Unidos visitó El Salvador. Esto como parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump en su lucha contra las organizaciones criminales internacionales. Esto lo informó el Departamento de Justicia estadounidense. En el territorio, Sessions tuvo un encuentro en casa presidencial con el presidente Salvador Sánchez Serén, en el que el mandatario presentó las acciones de seguridad impulsadas en los últimos meses. Participaron también el ministro de Justicia, canciller de la República, secretario de Gobernabilidad y la embajadora de Estados Unidos en el país. Conversamos sobre todos los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto para el combate al narcotráfico, donde, por ejemplo, el año pasado logramos incautar más de 10.000 kilogramos de cocaína. Reconoció los progresos, los avances que se han tenido en materia de reducción de homicidios, y reducción de la incidencia delincuencial y otros delitos, y también manifestó que el gobierno de los Estados Unidos pues desea ser aliado de ese proceso para El Salvador. Casa Presidencial destacó que hubo un compromiso por fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambas naciones para combatir el crimen organizado transnacional. Cooperación directa a las instituciones nacionales para que sean más eficaces, también para el intercambio de información, de buenas prácticas y de el establecimiento de equipos conjuntos, interagenciales. Los países del Triángulo Norte ya tenemos una misma base de datos de los grupos de pandillas. Ahora mismo hay unidades nuestras también con esa base de datos en Estados Unidos, compartiendo esa información para que sea más fácil identificar y capturar a los miembros de los grupos de pandillas. Posteriormente se habría reunido con el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en donde este último destacó la importancia de llevar seguridad a la población, la coordinación contra el crimen transnacional, especialmente contra las pandillas. El encuentro se da en el marco de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que comprende también a Guatemala y Honduras.